Hola, hola, ¿cómo están? Buen mediodía para todos. Aquí estamos nuevamente en vivo por la pantalla de Canal 2, arrancando estos 30 minutos de noticias de día martes. Una jornada calurosa nuevamente tenemos en la ciudad. La temperatura a esta hora ronda los 30 grados en Almafuerte y el pronóstico ahora ha ido cambiando respecto a lo que presentamos ayer, pero parece que hay posibilidades de lluvia en la tarde del jueves. Lo vamos a conocer al pronóstico extendido al final de esta edición. Como lo hacemos habitualmente, presentamos los temas que vamos a desarrollar hoy. Canasta escolar, ¿cómo están los precios de mochilas útiles para el comienzo del ciclo lectivo 2024? Fuimos a visitar a los comercios locales del rubro y conocemos toda la información hoy. Otro título más, Iván Jorge Giacinti, el ciclista local inoxidable, triunfó nuevamente en Uruguay. Nos cuenta sobre este logro y cuáles son los proyectos para el 2024. Inversión cooperativa, hoy en vivo, el tesorero de la institución y el gerente de la entidad hablan sobre esta importante inversión para el sector energía eléctrica, un camión con su equipamiento nuevo para afectarlo al sector redes. Lo adelantábamos en títulos, realmente inoxidable. Jorge Giacinti sigue cuando va postergando y pasando su fecha de retiro, sigue teniendo justamente grandes logros. Y en este caso en Uruguay, saben ustedes que corre para un equipo uruguayo, ganó hace pocos días allí en Uruguay una vuelta importante, una de las principales carreras del calendario oriental. Nos cuenta sobre este logro y los proyectos para este año. Bueno, sí, la verdad que sí. La vuelta del Chaná que terminó la otra semana, la verdad que bueno, que contento por haberla ganado. Era la única de las grandes de Uruguay que me faltaba. El año anterior no fui, el otro había ganado dos etapas y bueno, este año se pudo dar, ¿no? Por dos segundos, por poquito, pero la diferencia la hice en la contrarreloj y la verdad que el último día fue bastante menos complicado de lo esperado por la calidad de compañero de equipo que tengo, ¿no? La verdad que estoy en el mejor equipo de Uruguay y eso a la hora de cuando las papas queman se nota mucho. Bueno, cuando hablamos la última vez que habías ganado la Vuelta de Uruguay, dijiste que este podía ser a lo mejor el último año. ¿Cómo son las perspectivas o los proyectos de las próximas carreras dentro de este equipo Uruguay? Pero además contanos también, porque hay un proyecto internacional muy lindo en el que vas a participar. Sí, bueno, en Uruguay seguramente voy a terminar ahora, el próximo domingo empieza la Ruta América, que dura una semana hasta el domingo 18. Esa va a ser la última carrera quizás de la temporada, ¿no? La vuelta yo no la voy a correr, ya el equipo... No. No, ya el equipo sabía. Yo el año pasado le dije que era la última y así va a ser. Y a mediados de marzo está la Cup Epic, una carrera de mountain bike en Sudáfrica, que todo el mundo dice que es como el Tour de Francia, ¿no? En el mountain bike se corre por categoría, es en pareja. Voy con un amigo, con Leandro Odino, vamos a participar de esa prueba y bueno, con mucha expectativa, ¿no? Por ahí no es lo mío, pero voy a llegar bien físicamente y bueno, después habrá que ver, ¿no? Hay cuestiones de los senderos, del manejo de la bici, pero bueno, con paciencia, con tranquilidad, todo se puede. Ya has hecho algunas pruebas de mountain bike, que es totalmente diferente al ciclismo en ruta que estás acostumbrado a hacer. Sí, es totalmente diferente. Lo único que tiene esto más parecido y que por ahí me beneficia un poco, que son 7 días, 7 etapas, que uno está acostumbrado a correr eso, a correr en las carreras por etapa de ruta, que en definitiva lo que hay que hacer, la recuperación y todo eso es lo mismo. Así que bueno, esperemos que salga todo bien. Jorge, y después de esa prueba en Sudáfrica, el resto del año, ¿qué tenés pensado? Bueno, el resto del año todavía no lo tenemos definido. El contrato en Uruguay se termina en julio porque bueno, fue algo que pidió el equipo, pero para todos los corredores, no solamente para mí, porque en julio hay un periodo de pase en Uruguay, en julio y en diciembre son los dos periodos que hay para poderse cambiar de equipo. Yo este año me hicieron la propuesta de ser técnico y corredor,
lo cual le dije que no, que solamente iba a ser corredor. Cuando deje de serlo, voy a ser técnico por una cuestión de que la más... Aparte, más allá de que, bueno, últimamente siempre vamos haciendo lo que más o menos yo sé, la verdad que, y el técnico es flexible en eso, el que tenemos ahora y el que teníamos antes también, pero bueno, mis compañeros, ahora son mis compañeros, no puedo, si uno tiene la función de técnico, hay cosas que las tiene que obviar y ya no son tus compañeros, entonces no corresponde que se hagan las dos cosas, más de todo por eso, aparte de mis compañeros somos amigos, un gran grupo y creo que no valdría la pena por ahí tener algún roce, que siendo técnico uno lo va a tener, pero es diferente, cuando solamente sea técnico va a ser diferente, así que bueno, eso será para el año que viene y bueno, seguir con los entrenamientos, con GP, con el gimnasio que está ahí Fiorella, que bueno, seguimos ahí en la sede de Atlético trabajando y bueno, vamos a ver, y seguimos así viendo a ver qué más se puede ir sumando a futuro. Gracias por compartir tu actualidad y felicitaciones por el triunfo de esta última vuelta del Chana y mucha suerte y éxitos para lo que se viene. Bueno, muchas gracias y agradecerle como siempre a toda la gente, a los amigos que siempre están tan pendientes, a la familia que hace un esfuerzo enorme, esto es difícil y siempre están, así que bueno, agradecer a ellos y bueno, siempre que uno está disfrutando acá de la ciudad, del pueblo que por más que te vayas a los lados que te vayas, siempre querés volver, ¿no? Últimos días del mes de febrero, pasaron ya las vacaciones y las familias que tienen niños en edad escolar fundamentalmente, de cualquier nivel, por supuesto empiezan a enfocar el presupuesto para la compra de la canasta escolar. En el inicio de este ciclo lectivo 2024, ¿cómo están los precios de los elementos necesarios para el comienzo de clases? Salimos a preguntar a los comercios locales que seguramente han tenido un impacto como ha tenido tantos rubros en la Argentina. Pero bueno, vamos a ver cómo están los precios, la actualidad de la canasta escolar en este inicio de ciclo lectivo 2024. Venimos en una lucha constante últimamente, que se nos ha agravado en este último tiempo, pero bueno, ya no se nos está haciendo callo esto de pelearla. Pero bueno, acá estamos de nuevo, otra temporada más. Otra temporada más. Raúl, ¿cuál ha sido en definitiva el comienzo de año pasado en una canasta escolar, el nivel de porcentaje de actualización respecto a lo que va a ser el 2024? Venimos constantemente, semana tras semana, renovando precios. Así como viene mercadería nueva, vienen precios nuevos. Y bueno, como todo, no estamos exentos de la economía del país, ¿no? Vamos en esta vorágine de precios y de mercadería que entra, que no entra. Y bueno, ahí estamos, peleándola. Respecto a lo que fue el 2023, en todas las informaciones que tiene, ¿va acompañando la inflación también la canasta escolar? ¿Estamos hablando de algo superior al 200%? Sí. Si se toma en cuenta parte del año pasado hasta el día de hoy, sí, fácil, 150%, en algunos productos hasta el 200%. Siendo que en algunos casos ha habido más incremento, ¿no es cierto? El porcentaje. Gracias a Dios hemos ido de a poquito, se han subido algunos precios, pero bueno, no ha sido tan abrupto la suba. ¿Durante el 2023, en lo escolar, tuvo actualización prácticamente todos los meses? Fue continuo. Nada más que esto se sintió porque fue más abrupto, pero del 2023 era mensualmente también un 10, un 15, o sea, esto fue siempre, no se quedó nunca, digamos, la economía. ¿Cómo ha sido a ustedes cuando han tenido que comprar a los mayoristas la provisión de esa mercadería o de esa canasta escolar básica? ¿No han tenido problema para la provisión? ¿Es industria nacional? ¿Hay algún inconveniente con lo importado? Lo importado sufrió, no hubo ingresos. Lo nacional, bueno, si bien fue más caro, pero eso entró más.
No. Fue entrada, lo único que se cortó la línea de pago, digamos, los plazos, todas esas cosas se cortaron en proveedores y bueno, lamentablemente nosotros tuvimos que trasladársela a nuestro cliente, ¿no es cierto? Esa condición. Raúl, vamos con algunos productos básicos y necesarios para el inicio de clases. ¿Una mochila arranca hoy desde qué precio? Y la más básica tenemos de 9.000 pesos, que es la típica de secundario, que es la común, liviana, no es estampada. Arrancamos de 9.000 pesos hasta una mochila de carro, que la estoy viendo acá, están en 60 y pico mil pesos. O sea, en ese rango se estarían moviendo todo. Cartucheras, cuadernos, carpetas. Lo mismo, tenemos la económica, vuelvo a repetir, que es la de secundario, que es la que no se esmera en llevar cosas despampanantes, arranca de 3.000 pesos hasta unas con luces, cartucheritas con luces, que están en 40.000 pesos. ¿Tienen ya el número, por ejemplo, es un comercio de tantos años, que preparan los bolsones, por ejemplo, para jardines de infantes? ¿En qué orden va a estar algo así? Los bolsones partimos de algunos jardines de 3.500 pesos, hasta otros jardines de otra escuela de 11.000 pesos, de acuerdo a la cantidad de producto. No todas llevan lo mismo, ¿no es cierto? Algunas escuelitas llevan menos producto debido a que tienen en su stock los jardines. Así que bueno, están en ese momento también de 3.000 a 9.000. Raúl, ¿qué notan ustedes en el cliente? Pregunta más, busca... ha tenido que bajar la calidad. Siempre uno por los hijos por ahí quiere o trata de responder lo que ellos quieren. Siempre quieren la mochila con el personaje favorito, más caro, pero hoy se complica. El termómetro nuestro es la mochila. La mochila es el termómetro nuestro. Uno ve que hay años que tiene un gran movimiento, que es un año que va tranquilo la economía. Y este año, por ejemplo, hemos traído mochila, no la cantidad de otros años, porque veíamos la situación como estaba. El reciclado va a ser una constante de este año, cartucheras, mochilas, que es lo más oneroso por ahí en el comienzo, pero bueno, así es como se están dando. Y la verdad, bueno, empezamos un año complicado, tenemos variación de precios. Al principio fue como subía bajada todo el tiempo, y bueno, ahora ya como que vamos estabilizando un poco en estas últimas 12 semanas de clase, que fue... Estas dos, perdón, de principio de clases, claro. Fue como caótico, pero los precios por lo menos ahora ya están estabilizados. Bien. Entre todos. Respecto a lo que fue el comienzo del 2023, el otro ciclo lectivo finalizado, más o menos un porcentaje de actualización que han tenido. Y mira, nosotros casi te diría del 200% al año pasado. El año pasado los padres comenzaron antes la compra de útiles y todas esas cosas. Ahora este año como que frenaron bastante. Bien. Pero bueno. ¿Tienen ustedes mochilas para vender? Eso es un... Tenemos micro, mochilas, ¿no? Sí, tenemos mochilas. ¿Desde qué precios arrancan? Desde los 8.600 en adelante. Bien. ¿Y qué ves en el comportamiento de compra de la familia? ¿Busca precio? ¿Ahorra dónde? ¿En qué producto? Sí, los padres, familia, están todos en la reutilización del año pasado, en decir, bueno, vemos lo justo y lo necesario, no exagerar, porque por ahí años anteriores era, bueno, ya fue, compramos todo junto, y este año no, bueno, tenemos la goma del año pasado, la reutilizamos. Ahorrando en esas cosas, lo justo y necesario para el comienzo. Claro que sí. Hablemos del nivel primario, arrancar con un cuaderno, una cartuchera, los lápices de colores, lapiceras y algún otro elemento. ¿Cuánto puede estar el costo de un bolsón así? Y un bolsón de un cuaderno, bueno, depende de las primarias, ¿no? Hay algunos que llevan un cuaderno más grande, otros más chicos, pero alrededor de 12.000 pesos, 11.000 pesos, por ahí. Van a, justamente me estabas hablando de que se ha estabilizado, ¿crees que pueden ser estos precios que duren por lo menos algunas semanas? Mira, nosotros tratamos de sostenerlo lo más que podemos hasta que, bueno, llegamos al tope, decir, bueno, ya no nos queda otra, no tenemos otra opción, pero durante casi todo el mes de febrero vinimos como sosteniendo los precios y decir, bueno, estos aumentos no los pasamos, pero bueno, llega un punto donde ya se vuelve imposible.
Estamos en la continuidad de este bloque. Ahora habilitamos y abrimos nuestro espacio en vivo, nuestro living. Estrenamos en este caso con autoridades de la cooperativa. Están presentes Alberto Cañón, tesorero de la institución y gerente de la entidad, Eduardo Viale, y Alberto Cañón, antecede en el cargo de tesorero. Bienvenidos, ¿cómo están? El tema para abordar de hoy tiene que ver con una importante inversión que la institución ha concretado recientemente, pero que viene proyectada desde el año 2023. Y si mal no informo, justamente tiene que ver con desde la segunda mitad del 2023, conociendo o viendo cómo se venía el manejo de la economía en el país y esa aceleración, la institución empezó a tomar algunas decisiones de financiación, de toma de préstamos o créditos y, por supuesto, también inversiones. ¿Es así? Es así. En realidad, entre agosto y septiembre aprovechamos algo de pesos que teníamos y, en realidad, lo que compramos, no solamente el nuevo hidro y el nuevo camión, sino un montón de insumos, transformadores, materiales para las líneas eléctricas, para las redes, que estaba todo dolarizado a un dólar de 3.65 más o menos, algunos créditos con tasas que hoy son convenientes, en su momento parecían caras, pero hoy son super, claro. Fueron súper convenientes, para lograr comprar todo lo que pudiéramos el año pasado porque no sabíamos qué iba a pasar en el 2024. Para darte un dato, lo más costoso fue el hidro y el camión. El hidro costó 22 millones y el camión 36 millones de pesos. Dolarizado, por ejemplo, el hidro eran 62 mil dólares en total con todas las modificaciones que le pedimos. Y era el dólar 365, o sea que redondeó más o menos 22 millones 600. Pero, y el camión también era en dólares, no recuerdo justo el valor en dólares del camión en este momento, pero sí sé que eran 36 millones de pesos. Y después todo lo que eran transformadores, todo eso estaba todo dolarizado, pero valor oficial. Si hoy sacamos cuenta, en 4 o 5 meses vale el doble el dólar, o un poquito más, creo que hicimos muy buena inversión para la cooperativa. Puntualmente, y hacía referencia Alberto, a esta inversión que es el camión, es un camión que características tiene y con una empresa regional se hizo la incorporación. Ya vamos a hablar de la parte técnica del equipamiento, pero esa es la inversión más importante dentro de esas decisiones que se tomaron el año pasado. Sí, en realidad fue la mayor inversión entre el camión y el hidro. Pero también, por eso te digo, entre los transformadores y todo lo que es material que se usa siempre en redes, no llega a esa cifra, pero está cerca. Claro. Eduardo, hablemos puntualmente entonces de este nuevo equipo con la máquina que se incorpora ya a la entidad y directamente al servicio de energía. ¿De qué se trata este equipo y qué prestaciones tiene? Hay que destacar que en esta oportunidad no es un reemplazo de un hidroelevador por un equipo de mayores prestaciones o un equipo más moderno, sino se agregó un equipamiento más a los dos ya existentes en el sector de redes. Puntualmente fue un camión Iveco, Tector, y un hidroelevador de la firma de aquí de Río Tercero, de Hidrogruber, que tiene la particularidad con respecto a los existentes que el segundo brazo o el brazo final del hidro es telescópico, lo cual nos permite extender el alcance lateral con respecto al centro de gravedad del camión de 2 o 3 metros más, y es algo muy importante para trabajar en el centro donde se están haciendo algunas modificaciones y se está retirando o alejando de nuestras líneas el cordón o la vereda, digamos, la línea de vereda. Entonces, este vehículo nos viene a solucionar este problema, ya que con los hidroelevadores existentes estaba muy, muy al límite del vehículo, corriendo algún riesgo de desequilibrio de la máquina. Entonces,
agregamos un equipo más, un equipo nuevo, moderno, y mejoramos en las cuestiones de seguridad para nuestro personal. Además, estuvimos en la recorrida de la firma regional de la empresa que vendió este equipamiento, fundamentalmente el hidro con estas características, y es una novedad también, un desarrollo nuevo que está muy experimentado en Brasil, pero que en la Argentina es como que la cooperativa sería el primer cliente. El primer cliente, exacto. Es un esta firma tiene la particularidad que las grúas, por decisiones corporativas, claro, las grúas las fabrican en Brasil y las traen a Argentina. Los hidroelevadores los hacen en Argentina, aquí en Río Tercero, y los exportan a Brasil. Este vehículo, que hace un par de años que ya lo ha desarrollado, un desarrollo nuevo, no lo estaban comercializando en el país, sino lo estaban produciendo para exportar a Brasil. Produjeron tres máquinas a fin del año pasado, y la primera que se entregó y se puso en servicio fue la máquina de la cooperativa más fuerte. ¿Ya está funcional? ¿Ya está incorporado al servicio de energía? Sí, la máquina ya está desde la semana pasada, ya la están utilizando, se va a plotear. A su vez, la semana que viene dieron una breve capacitación de uso in situ cuando nos entregaron el equipo. La semana que viene personal idóneo de Hidrogruber a dar una capacitación a todo el personal de redes que la utiliza para asegurar cuestiones inherentes a la seguridad del uso. Y una vez ploteado el equipo y capacitado nuestro personal, ya lo van a empezar a ver andando en las calles del más fuerte. Además de esta particularidad que es el último tramo, permite en su forma telescópica llegar a un alcance de mayor distancia. Sí. ¿También en altura o es igual en eso? No, en altura es igual a los existentes. El brazo telescópico es cuando trabaja lateralmente principalmente. Ahí es donde más nos da un beneficio, cuando no te podés acercar a la línea, entonces usás el brazo telescópico para lograr esos 2 metros más de alcance. Fundamentalmente, y cuando hacía referencia a la zona céntrica, incluso hay un proyecto para la zona céntrica de la ciudad que va a permitir enangostar la calle, y eso exacto. Ese proyecto es un proyecto que hace unos años que viene, comenzó con esta primera etapa de que han hecho algunas mejoras, pero sabemos que el objetivo final es otro. Nosotros, ya conociendo este proyecto, tuvimos esta posibilidad, teníamos como un anhelo en el sector comprar una tercera máquina, un tercer hidroelevador. Se dio la oportunidad de que la firma empezó a vender en el país este equipo con el brazo extensible, y obviamente la aprovechamos totalmente y hicimos realmente una muy buena compra desde lo económico y también desde lo técnico. Sin más que agregar, los socios se están enterando justamente de esta importante decisión, inversión, y esta máquina y este camión no hace más que incorporarse a la flota que últimamente la cooperativa cuenta con equipos de excelentes prestaciones, bastante actuales, para que sobre todo el personal y ligado también a la seguridad pueda trabajar de manera cómoda y eficiente hacia la prestación de los servicios. Sí, gracias. Correcto, Mauricio. Correcto. Muchas gracias y nos vamos a encontrar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Bueno, muy bien. Nos vamos a la pausa. Venimos enseguida ya con la parte final. Hay novedades respecto al inicio de clases. En minutos estará finalizando la reunión en la ciudad de Córdoba con el gremio central de la UPC. Algunos datos les vamos a aportar.
hacer este verano en Almafuerte, Córdoba? Desconectá, volteá, remá, picoteá, fotografiá. En Almafuerte, el verano tiene todo lo que buscas. Agenda, pasa, disfruta. Este verano, Almafuerte A. Almafuerte, los mejores atardeceres de Córdoba. Tramo final del programa ya, vamos a ver imágenes, fotos que nos alcanzan justamente delegados de la UPC que están en este momento en la asamblea en Córdoba. Allí los delegados de toda la provincia están en un plenario en esta asamblea debatiendo las propuestas que ha hecho el gobierno de la provincia. Tiene que ver, por supuesto, con los salarios y otros componentes que tiene el sueldo del docente, para ver si, en definitiva, llegan a un acuerdo y comienzan las clases el próximo lunes. Hoy por hoy, esto es una incertidumbre. Están todos los delegados de la provincia allí reunidos, inclusive el de Tercero Arriba, con estos delegados almafuertenses. Mañana vamos a tener nota, pero por lo pronto se está debatiendo la propuesta del gobierno, no hay una resolución aún. Teniendo en cuenta que ayer, en declaraciones periodísticas a un medio provincial, el gobernador Yarlora adelantó respecto a los gremios docentes que de 9 o 10 gremios que componen toda la masa docente de la provincia de Córdoba, ya había un preacuerdo con 8 o 9, solamente faltaba uno. No sabemos cuál es ese uno y qué va a pasar con la UPC, que es el principal, sin duda, que nuclea a los docentes primarios y secundarios de la provincia de Córdoba. Vamos ahora a la presentación de la cotización de cereales en este segundo día de la semana. La soja, 245 mil pesos la tonelada. Este es el valor que cerró ayer y abrió en la mañana de hoy. Para el maíz, también a 141 mil 500 pesos la tonelada en el mercado disponible. Sorgo, 165 mil. Trigo, 171 mil pesos. Y ahora sí, con presentación comercial, vamos a ver cómo estará el tiempo en los próximos días. Hay un equipo para millones de argentinos. Bienvenidos al equipo donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 29 grados, se está nublando el cielo en Almafuerte. La mínima fue de 18 grados a las 5 de la mañana de hoy. Para mañana miércoles se anticipa una mínima de 21, la máxima 33, va a subir el cielo, la temperatura. Aparece el sol por ahí entre nubes. Y para el jueves, atención, se está anticipando unos chaparrones en horas de la tarde del jueves. Va a estar nublado, con probabilidad de chaparrones para la tarde del jueves, una mínima de 16, la máxima llegaría a los 30 grados. Farmacias de turno, en el final, como información de servicios, está de turno hoy en Almafuerte, Farmacia Victoria, en Avenida Buenos Aires 305, y estará de turno hasta las 8 de la mañana de mañana miércoles. Y desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves,
de turno Farmacia Masaglia de Maggi, Buenos Aires 1095. Señoras, señores, hasta aquí llegamos con estos 30 minutos de noticias. La cita mañana a la hora 13 en vivo por la pantalla de Canal 2. Recuerden, cada noche a las 21 horas la reposición de esta entrega de información. Gracias, hasta mañana.